Hola, buenas noches a todos. Este es el inicio del programa llamado Lado B, el lado oscuro, el lado secreto de tus álbumes favoritos. Esperamos que les agrade. Y bueno, este es el primer programa. Disculpen también si hay fallas técnicas o fallas de sincronización. Pero bueno, estamos iniciando y son bienvenidas todas sus sugerencias, observaciones, comentarios. Y también quien quiera participar, está abierto el espacio. Así que, pues bueno, este primer programa lo dedico en especial al grupo que adoro y que del que soy fan, de Eagles. Entonces voy a presentar canciones de diferentes álbums, las canciones que no son muy conocidas de ellos. Quizás haya quien sí conoce los discos y bueno, pues las ubicará. Espero que les agrade y bueno, pues comenzamos. La primera canción que vamos a escuchar es Trying, del primer álbum 1972 de Eagles. Perdón, va a ser Early Bird, y es igualmente del disco de 1972 de los Eagles. Ok, esto fue Early Bird, del primer disco de los Eagles, escrita por Glenn Frey y Don Henley. Y bueno, pues de este disco vamos a escuchar tres canciones. La siguiente es Train Left Here in This Morning, el tren parte esta mañana, y espero que les guste también, igualmente de 1972. Lost 10 points just
famous for being in the right place at exactly the wrong time. I write at the facts, but I may as well have been completely blind. So if Ok, esto que escuchamos fue Train Leave Here This Morning, de Eagles, de 1972. Ahora escucharemos Trying, igualmente de este álbum. Al terminar, hablaremos brevemente de este primer disco de los Eagles, que fue su debut. Ok, esto es Trying. Cause it's a lie.
Ok, esto que escuchamos fue Trying, del álbum de 1972 de los Eagles. Bien, pues hablaré brevemente de la historia de los Eagles, quienes iniciaron como un grupo de apoyo para Linda Ronstadt. Allá en 1971, el grupo inicialmente estaba compuesto por Glenn Frey, que cantante, guitarrista y compositor, Don Henley, batería y cantante, Bernie Lydon, guitarra, banjo y mandolina, Randy Meisner en el bajo. Los cuatro venían de otros grupos que no tuvieron mayor éxito, pero todos tocaban en una especie de club de rock que se llamaba El Trovador en California, y de ahí fueron seleccionados por Linda Ronstadt y estuvieron tocando por 2 años con ella hasta que decidieron finalmente formarse como grupo y pues llamarse The Eagles. Este álbum de 1972 es pues su estreno y fue lanzado en junio de ese año. Y bueno, pues esto era más rock y country. Y pues bueno, directamente este álbum entró al número 3 del Top 40 con su primer sencillo, que fue Take It Easy, que es una de las canciones pues más conocidas de ellos. Fue escrita por Jackson Browne. Y pues bueno, de aquí también salió al número 12 este álbum en el Billboard en ese mismo año. El segundo sencillo fue Witchy Woman, y el tercero Peaceful Easy Feeling, que bueno, pues hasta la fecha son las canciones que pues podemos escuchar en vivo con ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al álbum de 1973 llamado Desperado, del cual vamos a escuchar una canción que se llama Bitter Creek, y bueno, pues espero que les agrade. Sí, te la pongo. Ah, ok, sí, entonces otro nombre. Perdón, entonces. Ok, escuchamos Bitter Creek. Once I was young, so unsure. I tried any ill to find the cure. An old man told me, scold me, whoa, son, don't wade too deep in Bitter Creek. Bitter Creek, out where the desert meets the sky. Where I go and I wanna hide, last time.
can steal them blind. Bitter Creek, del álbum 1973 de los Eagles, llamado Desperado. Ahora escucharemos otra canción que se llama Outlet Men. Don't try.
Bien, esto fue Outlaw Man, igual del álbum Desperado 1973. Ahora escucharemos Doolin Dalton, que es la canción con la que inicia este álbum, no es del lado B, pero bueno, se escuchó más el sencillo de Desperado. Y bueno, esto es Doolin Dalton. Y esto es Doolin Dalton, del álbum Desperado 1973. Bueno, brevemente hablando de este segundo álbum de los Eagles, la temática fue más sobre el viejo oeste. De hecho, pretendían hacer una película acerca de este álbum. Y bueno, hay algunos videos por ahí que están como si fueran cuatreros y los atraparon y bueno, pues están ejecutándolos, ¿no? Y ellos vestidos como en el viejo oeste. De este álbum, los sencillos que se desprendieron fue Tequila Sunrise y Desperado. Y pues bueno, este álbum también tiene aquí como músicos de apoyo a Jackson Brown, quien siempre fue coescritor de una de otra canción, pero bueno, siempre estaba ahí como parte oculta de los Eagles. Ahora escucharemos del álbum de 1974, On the Border, precisamente la canción que da título al álbum, que no fue el sencillo principal. Pero bueno, esto es On the Border 1974.
that cuts in and says, You in some trouble, boy. Bien, esto fue On the Border del álbum 1974 de The Eagles. Ahora vamos a escuchar Good Day in Hell, igualmente de este álbum, On the Border 1974. We'll be right back.
Ok, esto fue Good Day in Hell, del 1974, del álbum On the Border de The Eagles. Ahora vamos a escuchar la canción que cierra el álbum, del lado B. Esta es It Is True, también de este álbum. Espero les agrade. Ok, esto fue Is It True, del álbum 1974, de The Eagles, On the Border. Y bien, pues de este álbum quisieron hacer un estilo un poco más de rock duro. Este disco fue producido por dos personas, que fue Glyn Johns, quien era un poco con un sonido más dulce, pero pues bueno, le encomendaron la tarea a Bill Simsek, para que, pues bueno, hicieran una combinación de estilos. Y bueno, pues aquí fue cuando se incorporó al grupo Don Felder, que ya había tenido alguna participación en 1973, con la canción de Good Day in Hell. Entonces, pues bueno, les gustó el estilo de Don Felder y lo convirtieron en el quinto Eagle. Y de hecho, este fue el primer álbum que se convirtió en número uno de ellos en marzo de 1975, también por el sencillo de Best of My Love, que bueno, ese sí fue una canción que incluso se ha escuchado aquí en México. Pues bueno, ahora vamos con el álbum de 1975, el One of These Nights, del cual vamos a escuchar de Hollywood Waltz. Esperemos que les agrade.
Esto fue de Hollywood Waltz. Bien, bueno, pues ahora escuchamos otra melodía de este mismo álbum, de One of These Nights, de 1975, que se llama Visions. We'll be right back.
Ok, esto fue Visions del álbum 1975, One of These Nights, de Eagles. Y bien, pues bueno, este fue un álbum ya con una postura de rock más agresiva, ya con la incorporación de Don Felder como parte del grupo. Y bueno, pues de aquí se desprendieron sencillos como Lying Nights y One of These Nights. Bien, pues después de este álbum ya hubo problemas con Bernie Leadon, y ya para el siguiente álbum, que fue Hotel California, el cual ya se va a quedar pendiente, ya no hubo más tiempo, ya no estaba Bernie Leadon. Y pues bueno, por mi parte, este fue pues el primer programa. Lo quise iniciar con el grupo de mis amores, que son los Eagles. Y bien, pues espero que les haya agradado, disculpen las fallas técnicas, pero bueno, vamos a ir mejorándolo. Y pues también los invito a que participen, cada quien siempre tiene un álbum preferido, y pues espero que nos puedan compartir ese lado oscuro del álbum preferido de cada quien. Y pues agradezco el espacio, gracias Led, te hice sufrir un poquito, pero pues te agradezco, tú siempre puedes. Y bueno, pues a todos les deseo buenas noches, y pues que se queden aquí en el Quinto Poder para el siguiente programa, que es Freehold Time. Y bueno, pues muchas gracias a todos, buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Mm-hmm.